Gracias, presidente. José Sobrevilla, de Noreste, Veracruz, en Alianza Informativa con Frecuencia Informativa Escrita de Michoacán. Queremos preguntarle, de acuerdo con una investigación periodística durante la gubernatura de Lázaro Cárdenas Batel, la constructora Odebrecht hizo la construcción de la presa Francisco J. Mújica en la Tierra Caliente. Esto fue entre 2008 y 2010. Ya durante el gobierno de Leonel Godoy, le fueron entregados $433,000 a través de la banca privada de Andorra. Después vino una serie de cantidades en dólares entregadas que beneficiaron a varias personas, incluso Leonel Godoy, al asumir la gubernatura, otorgó a Odebrecht una ampliación de contrato, del contrato original con 601 millones de pesos y autorizó obras adicionales. Esta presa se construyó con 86% de fondos estatales y 14% federales. Sin embargo, uno de los beneficiados de estos sobornos de Odebrecht en Michoacán fue Gabriel Mendoza Jiménez, quien en su momento fue director general de la Comisión para el Desarrollo Económico y Social y actualmente es secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad, según hizo oficial, me parece que en diciembre, Alfonso Durazo. La pregunta es, ¿descuidos como este podrían meter ruido a su discurso sobre el combate a la impunidad y la corrupción? ¿Qué mensaje le mandaría a los michoacanos? Bueno, pues si hay investigaciones en curso sobre este asunto, se tienen que atender y a nosotros nos corresponde también revisar si hay investigaciones en contra de estos funcionarios públicos. Para eso es la Secretaría de la Función Pública, ya nosotros tomamos nota de lo que nos estás mencionando. Las empresas, en el caso incluso de Odebrecht, tenían contratos, esta empresa en particular, con varios gobiernos en México y en América Latina. Era una empresa en su momento famosa, estaba de moda, hubo contratos en Veracruz, este contrato en Michoacán y en otras partes. Lo que hay que ver es si actuaron con legalidad o si hubo corrupción. Eso es lo que se tiene que revisar, si hay denuncias por corrupción sobre estos asuntos. Esta empresa era tan famosa, que llegó a realizar un consejo de administración, su consejo de administración, se hizo unos pinos. En ese entonces era presidente, bueno, ya no voy a decir quién. Investíguenlo, pero ya porque si no va a parecer que es un asunto de fijación personal. Claro. Sí, y pero lo que quiero decir es que era muy solicitada. Hay documentos en donde se le pedía a autoridades de Brasil que esta empresa participara en México o esta empresa pedía que vinieran funcionarios de Brasil. Estaba de moda esta empresa, pero lo que hay que ver
es si lo que hicieron estuvo mal, porque tienen una planta, por ejemplo, de polietileno en Coatzacoalcos, que está funcionando, que no hay denuncia en contra de la empresa, o al menos no se ha ventilado nada, aun cuando se acusó de que Pemex les entregó y les sigue entregando por el contrato materia prima en condiciones especiales a Odebrecht. Entonces, hay que ver eso.